la fecha, no se dejaron pasar ni una sola tanda. ¿En serio? ¿O me equivoco? Ah, esa parte no me enteré. Digan si me estoy equivocando o estoy mintiendo. No, no se está equivocando, pero no fue todo el equipo. Por el amor de Dios, le estamos diciendo que no tuvimos la culpa. ¿Qué hacemos? ¿Lo amarramos a Facundo? ¿Le pongo la cadena y lo amarro? Yo creo. Un rato, Rafael. Oh, qué... Eli ya tenía la tarjeta amarilla. Tú tenías que ser eliminado del programa. Rafael, no haga hueca. Paloma, no haga huecas. Eliminado. Ya está. Un ratito. Ya está. Lo que no puedo entender es que cómo ustedes siendo los líderes pueden permitir que pasen esas cosas. Entonces lo amarro con una cadena. Lo amarro con una cadena. No se trata si es grupal o individual. ¿Pero qué quiere que haga? ¡Trampa, señor Pochela! Pero lo amarro entonces. ¡En un juego grupal! Lo amarro a Facundo a la puerta. ¡Por supuesto que sí! Si tiene que amarrarlo, lo amarra. Además, si tiene que callarle la boca, se lo calla. Háblale, háblale. Hazle entender, de repente. Valgan, ¿verdad? ¡Por Dios! Nadie se dio cuenta. ¿Sabes lo que pasa, Mati? Es que no tienen respeto por los líderes. El hecho que Rosángela venga y le llame burro a mi líder, a mí me ofende. Pero No, es que por la falta de respeto, es que no, los líderes no tienen ni voz ni voto. Pero yo sí respeto al mío. Es una frase típica. Ahora dice Matías, es un refrán, pero cuando lo dijo te sorprendiste. Hablando de orejas. No, Matías, y yo no, la verdad yo no me voy a ofender por eso. Entiendo perfectamente lo que quiere decir. Pero lo que sí me parece un poco hasta indignante es que me lo diga ella. Si eso me lo dice, si me lo dice Hugo. Ya. Pero que me lo diga Rosa. Ya está. Es más, le pediría a mi colega líder que en este momento abogue, pero sé que él es líder de las cobras y que no se puede poner de mi lado, pero yo creo que todos los que están acá y ven esto es guerra hace 5 años. Mira, Rosángela, yo tengo 5 años acá y tengo 6 estrellas en los Leones. Tú tienes 1 año, creo. No, ver, 6 meses. Pero, Jaco, yo no entonces, hago trampa. Yo solamente ayudo a mi equipo. Tú sí haces trampa. No, y ya, Rosángela, ya no es broma. Si tú tienes un personaje dentro del programa que yo lo usas, ya ahorita ya no estoy hablando con el personaje. Estoy hablando con Rosángela de la vida real. Rosángela de la vida real, no hagas trampa. Juega, diviértete. Que yo soy una fingida. No. Ya, bueno, yo no dije eso, pero ya, si tú solita te pones el título, creo que ya no tengo nada que hacer. Gracias, Rose. Basta. Bueno, no, un ratito. Bueno, imagino que el tribunal ya tomó una decisión, ¿no? Definitivamente no voy a dar marcha atrás. Qué bueno. Ya se tomó la decisión. Los Leones tienen que escoger cualquiera de los 3 sobres. Y el puntaje que tenga en el sobre es para todo el equipo. Entonces, un sobre tiene 50 puntos, el otro 100 y 300, ¿no? Ya. A ver, Jaco. No, tienen que conversar un ratito, pues, ¿no? Uno de estos sobres tiene 300 puntos. ¿Qué era lo que valía el juego realmente? Y podrían ir esos 300 puntos para todo el equipo. Esa es la sanción que acaba de recibir el equipo de las cobras por la actitud de Facundo González. Me imagino que después de esto, ¡nadie era trampa! ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! Cada uno de esos sobres tiene una cantidad de puntos. Lo habíamos dicho, 50 puntos, 100 puntos y 300 puntos. Nosotros debemos elegir, obviamente quisiera que fuera el sobre de 300 puntos y así se lo lleva cada una de las duplas del equipo de los Leones. ¡Jaco! No, mira, ni siquiera es que yo quiera escoger la que tiene el más alto puntaje. A mí no me gusta ni siquiera la situación. Hemos hecho un consenso y entre todos hemos decidido cuál. Y de verdad que el azar decida cuál es el castigo de las cobras, no nosotros. Este de acá. ¿Este? Vamos a empezar por este, el que no eligieron. ¿No lo quieren cambiar? Chicos, ¿no lo quieren cambiar? ¿Seguros? ¿Lo cambiamos? A la suerte, seguro. A ver, vamos a ver lo que hemos perdido en todo caso. No, es que... ¿Le digo? ¿De una vez? Ok, lo que hemos perdido son 50 puntos. El más bajo. Ahora queda el 1 y el 2. Jaco, me acompañó. Ustedes han elegido este. Solo queda el 1 y el 2. 100 y 300. ¿Cambiamos?
cambiamos? ¿O nos quedamos ahí? Voy a abrir este entonces, permiso. Le dimos la posibilidad. No, no, ni siquiera lo he abierto. ¿No quieren cambiar? Ya, ya miraron todo, ya pues, ya todos esos zapatos están ahí. 300 puntos, por lo tanto. 300 puntos para cada una de las duplas. Ese es el premio que hemos recibido los Leones. Lo máximo, chicos, de verdad. Oye, Facundo, muchas gracias. De verdad, gracias por tu donación. Bueno. Realmente, por una infantilada, hemos perdido el juego y encima les hemos dado los 300 puntos a ellos. La verdad que no sé por qué se está feliz Michelle. La verdad que yo no recibiría esos 300 puntos porque no me lo merezco. Nosotros sí, gracias. Bueno, ya está. Nosotros sí lo recibimos felices. Nosotros porque sí, los más bien, nos hacen tú ni siquiera mereces estar aquí. ¿Por qué no te ganas esos 300 puntos? Ya que has perdido todo, te lo regalo, Michelle, para que vayas subiendo la tabla. Bueno, listo. Ya. Muéstranos esa tabla. Quiero esa tabla de puntaje. Muchas gracias. Esta es la tabla de posiciones. Primer lugar, Patricio y Alejandra con 1.200 puntos. Regalados. Segunda posición, Luis Alonso y Nair, 850 puntos. Regalados. Merecidos. Tercer lugar, Rafael y Melisa con 800. Regalados. Justicia. Cuarto, Greg y Rosángela con 700. Bien ganados. Al fin. Quinto lugar, Eric y Michelle con 550. Ah, bueno. Posición número 6, Hugo y Paloma con 400. Bien, chicos, bien ganados. Séptimos, Alexis y Cachaza con 300. Bien ganados. Octavo lugar, Facundo y Angie con 50. Facundo, Angie de ahí por tramposo. Muy bien. Listo, entonces, vamos a jugar. ¡Cubitos a presión! 100 puntos vale este juego y se van a enfrentar Hugo y Paloma con Rafael y Melisa. Gracias, Margarita. Recordamos, María Pía, a los participantes que deben pasar por debajo de la valla, luego por arriba y luego por debajo. Así perfecto. Es. Listo, entonces cada round son 100 puntos. ¿Ah? Vamos a la cuenta de Mr. G. Dos, tres, uno, ¡más! ¡Vamos! Feliz y Rafa junto a Hugo y Paloma. Eso es, chicos. Acá tenemos que ganar todos los juegos nosotros. ¡No, chicos! ¡Vamos! Aquí va Melisa junto a Rafael con calma. ¿Podemos tranquilizarnos, por favor, Cobras? ¡Adelante, Melisa y Rafa! Aquí chicos, vienen vamos. Con los cubitos en orden. Chicos, vamos. Del 1 al 10. Rafael y Melisa, vamos. Ahora viene Hugo junto a Paloma. Reacciona Hugo. Vamos. Aquí va Paloma. Viene Ney también. Ahora Rafael junto a Melisa. Hugo García. Paloma. Hugo y Paloma. Hugo y Paloma. Punto, ¿no? Punto. Producción dice que no hay reclamo. No, producción dice que no. Dice que sí, pero no hay. A la hora que se te caen los cubos, ¿no es una regla recogerlo solo con una mano? No, en este no, del suelo no. En este no. Del suelo, o sea, puedes usar las dos manos en todo momento. Sí. En el suelo y en la mesa no. Sí, en la mesa no. Pues, ya sé, obviamente acá no vas a ir con las dos, pero a la hora que acomodas y si se te caen, puedes usar las dos manos. Okay. Vamos. Facundo y Angie con Patricio y Alejandra. Vamos, chicos. Patricio y Ale frente a Facundo y Angie que pueden recuperar. Atención. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, nena! ¡Vamos! Patricio y Alejandra. Aquí vienen Facundo y Angie. ¡Vamos, chicos! Se le cayó la dupla de Leones. Ahora viene Facundo junto a Angie. ¡Vamos, chicos, ya! ¡Oh, cuidado! Aparece Patricio junto a Angie y aquí viene ¡Despacio! ¡Angie y Facundo! ¡Despacio! ¡Y aquí están cerquita! ¡Viene
Patricio, tiene Ale, va junto y allí. Se cayó. También el Pato y Ale, gran oportunidad que puede aprovechar la dupla de cobras, va junto y allí. ¡Vamos! ¡Vamos, guacho! Aquí nadie te ha quitado nada, Facundo. No, no hagas la señal de que te están robando nada, porque aquí solito tú te quites los puntos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mister! Craig y Rosángela con Eric y Michelle. ¡Vamos con todo! Y dos, tres, dos, uno. ¡Vamos! Puede haber movimiento en la tabla de posiciones. Aquí viene Craig junto a Rosángela. ¡Vamos! Michelle y Eric. Eric, alentada, Michelle. Bien. Y aquí está Craig junto a Rosángela. Están acumulando puntos por dupla. ¡Vamos! Ese juego vale 100 puntos. Rosángela y Craig adelante. Para ampliar su ventaja, viene Michelle con todo. A los dos se le cayó. Ahora hay que armar nuevamente. ¡Vamos, Craig! El orden correlativo. ¡Vamos, Rosángela! ¿Quién levantará primero? ¡Vamos! ¡Ya! ¿Quién va? ¡Apuren! ¡Aquí viene! ¡Hijos, Craig y Rosángela! ¡Apuren! Craig y Rosángela, ¡vamos! Se volvió a caer la torre, estaba más colocado los números, además. En orden, del 1 al 10, ¡vamos, en orden! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Aquí están tratando de colgar desde el 1 al 10, ¿ah? ¡Del 1 al 10! ¡Ojo! Aquí viene. Eric Sabater se volvió a caer. Eso ya me ha risa. ¡Por ahora, Rosángela! ¡Chicos, qué les pasa! ¡Ya están listas las cobras! ¡Es blanco! ¡Levanten y vuelvan a poner! ¡Van a levantar! ¡Rosángela y Craig! ¿Qué pasa, leones? ¡No nos podemos confiar! ¿Qué está pasando? No puedo creer que a Michelle y a Eric se la quedó como 3 veces. Bien, chicos, muchachos. Alexis y Cachaza se prepara con Luis Alonso y Nair. Nair, su primer juego, ¿no? Bueno, de competencia a competencia, ¿no? ¡Vamos, Mr. G! Luis Alonso y la indomable Nair. Frente a Cachaza y Alexis. 3, 2, 1, ¡vamos! Ahí Nair, bueno, difícil para Nair, que es bien alta. Y aquí viene Alexis junto a Cachaza. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Cachaza! Veo muy concentraditos. ¡Vamos, Kutu! ¡Se cayó! Ahora, los cubitos de los leones en el suelo. ¡Vamos! ¡Viene Alexis junto a Cachaza! ¡Ya, chicos, vamos! ¡Muy ordenados y muy concentrados! ¡Eso! ¡Concentradísimos! ¡Alexis, descanso! ¡Alexis! ¡Y Cachaza pasa en la primera valla! ¡Vamos, Cachaza! Aquí ¡Vamos, pues, leones! ¡Están cerca! Alexis y Cachaza. ¡Punto para las cobras! ¡Así, muchachos, así! ¡Al ritmo de las cobras! ¡Vamos, con todo! Hasta ahora hemos ganado todos los rounds. ¡Vamos! Nuevamente, Hugo y Paloma con Rafael y Melissa. 100 puntos más. ¡Vamos, Hugo y Paloma! ¡Vamos! 100 puntos más. ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! ¡Feliz y Rafa! Frente a Hugo y Paloma. ¡Aquí vienen las dos duplas! ¡Vamos, chicos! ¡Hugo y Paloma! ¡Muy bien! ¡Rafael y Melissa! ¡Rafael, apúrate! ¡Ya! ¡Sal! ¡Entra el último tramo del juego! ¡Paloma y Hugo! ¡Viene Melissa junto a Rafa! ¡Quién ganará! ¡Aquí está Paloma! ¡Aquí está Hugo! ¡Punto para las cobras, imbatibles! ¡Puesta de mano! ¡Increíble! Ahí no han podido lograr, chicos. Están cerca. Tranquilos. Agradecemos a Motivos Spa por mantener bellas a nuestras guerreras. Motivos Spa, especialistas en manicure, pedicure y peluquería. Ubícanos en Jesús María, San Juan del Urigancho, Chorrillos, Ventanilla, Los Olivos y Surco. ¡Gracias! ¡Motivos Spa! Por ahora, Hugo y Paloma ya recuperaron 200 de los que no pudimos ganar ayer. ¡Vamos! Es el turno de Facundo y Angie, Patricio y Alejandra. ¡Vamos! ¡2, 3, 2, 1, más! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, negra!
Y aquí está la franca competencia. Patricio y Ale frente a Facundo. ¡Dale, dale, dale, Pato! ¡Vamos! Llegan a la mesa. Incrementan los cubitos. Y aquí viene con todo el guacho y Angie. Angie y el guacho quieren sumar. Quieren sumar, quieren sumar. ¡El guacho! Se cayó. Ahora viene Patricio y Ale, también se le cayó. Atención que vienen con todo. Van a ordenar en forma correlativa. Buscan los números. ¡Ya, levanta, levanta, Ale! Aquí va a venir Patricio con Ale. Están cerca las cobras. Están cerca las cobras. Están cerca las cobras. Facundo. Perdido, vamos. Van ahora Greg y Rosángela con Eric y Michelle. Ajá. ¿Qué tal dupla? ¿Qué tal dupla? Listo, 3, 2, 1, va. Vamos, Greg y Rose, Greg y Rose. Rosángela y Greg frente a Michelle. Y Eric Sabater. Vamos, 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 vamos. Aquí están las cobras, adelante, pero allí nomás. Los leones. Incrementa los cubitos. ¡Michelle, rápido! ¡No, pues chico! Se cayó. Se le cayó. La torrecita. A Rosángela. Y viene Eric Sabater junto a Michelle. Ahora viene con tranquilidad Eric Sabater y Michelle. ¡Se cayó! Y ahora viene Greg junto a Rosángela. Greg y Rosángela por la oportunidad. Rosángela y Greg. Aquí están los dos tranquilos. Están llegando. Rosángela. Rosángela. Los dos en orden. Tienen que ser los números en orden. Atención. Rosángela. Es incorrecto. El orden correlativo. Acá está el 7. De las cobras. A Michelle. A Eric. Y aquí está. Yo estaba diciendo, chicos, acá está el 7 y nadie me escucha. Acá estaba el 7, era imposible que ganen el juego. Mira, quiero pedir que Rosángela no vuelva a tocar mi juego. Que se vaya a agarrar la cabeza si quiere. ¿Eh? Ah, agarró su jugo. No puede venir a agarrar los números, no puede mover los números. No pase la línea. Claro, hemos dicho que no pueden pasar la línea, eso es correcto. Bien, listo. Alexis y Cachaza con Luis Alonso.